qué raro, que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos, y que anden lo quita por mí, eso no me queda claro, y ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos, y que anden lo quita por mí, eso no me queda claro. Eso no me queda claro. Qué raro. Hola, mis amigos de Sony Más TV. Estamos aquí con un invitado súper especial, Fey de Colombia. Qué rico, gracias. De Colombia para el mundo y New York City. ¿Qué más? ¿Cómo te trata bien el frío a ti? No, ¿cómo le trata? Porque yo estoy acostumbrada. ¿Cómo te trata a ti? A mí me toca acostumbrar. O sea, no es como que soy muy incómodo, pero es rico como cambiar de ambiente. Sí. Bueno, pero hablando de todo un poco, yo sé que tú estás aquí, estás haciendo cosas nuevas, estás trabajando porque recién llegas del estudio de grabaciones. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, rico, creo que Nueva York es una ciudad que tiene muchas vibras, como que muchas energías de muchas partes del mundo. Siempre he dicho que es mejor tener amigos que plata, entonces tengo amigos en todo el mundo. Ahora recién vine de Brasil, pasé por México y no me podía regresar a Colombia sin estar en Nueva York. Estoy terminando como que unos proyectos que tengo con algunos productores de acá locales neoyorquinos y quiero como que llevarlos a esa cultura latina, todo lo que está pasando con el reggaetón, con el trap, con la música latina que se está poniendo en el mapa de una manera impresionante. Entonces aquí estoy por eso, parado en la capital del mundo. Ya, ¿cómo? Yo sé que estuviste promocionando el año pasado Morena. ¿Cómo te fue con esa canción? Estuvimos oyéndola mucho en la radio, cuéntanos. Fue muy bien, Morena es una canción que me abrió las puertas en demasiados países latinoamericanos. Pude visitar Chile, pude visitar Ecuador, visité mi Perú. Mi país, Ecuador. Por favor. Visité Venezuela, visité Panamá, Costa Rica. O sea, es una canción que sin duda alguna fue el cometido, que era como que un piropo a las mujeres latinas. Y de ahí vinieron un montón de canciones más, pero definitivamente Morena fue una canción que me abrió demasiadas puertas en Latinoamérica. Nosotros sabemos que tú eres fuiste parte de la canción Gisa de J Balvin. Como compositor, ahora en tu vida que estás abriéndote campos como cantante, ¿cuáles son los dos caminos que te gusta más? Yo creo que los dos. O sea, soy adicto a estar metido en el estudio. Siempre cuando me llaman, las personas que me conocen saben que en Medellín me la paso en el estudio. Acá de hecho en Nueva York me volé un ratico del estudio para venir. Pero hacer música es algo que disfruto mucho y cantarla sí que lo disfruto más. Entonces la parte que tengo compositor es como para sacarle un poco de provecho a todas esas horas que le dedico al estudio, porque podría estar haciendo otras cosas, pero me gusta estar como que preparando música, haciendo experimentos, fusionando ritmos, cantando cosas diferentes que no haya intentado. Entonces creo que disfruto las dos. Si me pones a escoger a una, obviamente escojo mi carrera de artista, mi carrera de Fey, pero la carrera como compositor me ha abierto demasiadas puertas y soy súper agradecido con todas las personas que he trabajado. No, y han sido éxitos. Sí. Porque tú tienes a Nicky Jam, tienes a J Balvin en tus récords de compositor. Sí. O sea, y ahora, como compositor, ¿a quién estás escribiendo o algún plan con algún cantante o algún feat que tienes, como el último que hiciste con Nacho? Bueno, de por ahí hay algo nuevo de CNCO, es una canción que se llama Mamita, que la pasamos súper rico trabajándola. Fue una canción que grabamos el año pasado en Miami. Ellos ahora están como que haciendo toda su promo. Hice un par de cosas para el álbum de Thalía también. No, lo que hay es música. La canción 911 junto a Nacho es brutal, me encanta. Fue una canción que me dio mucha alegría. Fue algo como que me inició acá en este mercado americano. Entonces yo soy feliz, lo que traigo es música, siempre respondo con eso. Bueno, ¿y por qué Faith? Yo ya sé por qué Faith, pero Salomón, cuéntanos por qué Faith. Faith es porque hay una palabra que yo disfruto mucho y que la vivo mucho, que es fe, y en inglés suena Faith. Yo lo que quería hacer era como que descubrir una manera de que la gente de todo el mundo me entendiera lo que quería decirles con eso. Creo que la onomatopeya o la forma de decirla es lo más
lo más fácil, como su sonido, el fade, F-E-I-D. Soy una persona que tiene mucha fe, que cree en sí, que carga eso, que carga a las personas de confianza. Entonces creo que lo mejor era tener esa bandera ahí. Muy buena, me gusta porque eres espiritual. Total. Entonces eso hace de que tus letras vayan encaminadas a un buen lugar. Exacto. Para que la juventud un poco sepa lo que es la canción. No sé si tú estás muy complacido con el rap, porque el rap se desvía un poquito en lo que es el buen sentido de la palabra, se puede decir. Yo creo que sí, al final del día dicen por ahí que para los gustos los colores, para los gustos la música. Entonces al final del día todo eso es arte, como hay gente que considera que una servilleta en una mesa es arte, como obras de Picasso. Creo que también hay que darle su mérito, bueno o malo, como quiera. Gente que lo disfruta y otra gente que lo escucha en el carro, otra gente que lo detesta, pero pues al final acaba en música y es latina. Entonces pa'lante, los que quieran hacer trap, rap, reggaetón, lo que sea, que lo hagan, pero de la mejor manera. ¿Cuándo vemos el nuevo álbum de Fade? Bueno, se demora un poquito realmente, porque hace aproximadamente como un mes y medio lancé mi primer álbum, se llama Así Como Suena. Un álbum muy especial porque cuento con la participación de 15 productores. Eso es como que algo súper inaudito para la música latina. Y ahora estoy preparando uno, por eso es que estoy dando como que esa vuelta por todo el mundo, recolectando sonidos que me gusta, que quiero mostrarles al mundo. Bueno, ¿de aquí para dónde nos vamos, Fede? De aquí voy unos días a Colombia, voy a cumplir como con un par de compromisos que tengo, a ir a terminar, a seguir haciendo música. Voy a estar en Perú, voy a estar en Ecuador también, y regreso a Colombia, voy para Miami. O sea, tengo un montón de cosas por hacer, pero eso es lo rico, que en cada parte estamos como que dejando una semillita, haciendo un trabajo, metiéndole a esto. Yo disfruto mucho de viajar. Metiéndole ganas. Qué bueno. Y bueno, ¿y de aquí cuándo tenemos un concierto en New York City? En New York City, eso es como un super sueño para mí. Siempre he tenido como que meta de vida pisar ese Madison Square Garden. Espero que sea pronto. Seguramente vamos a tener algo más pequeño antes de que eso suceda, pero el 2018 es el año, porque tengo un montón de proyectos con muchas empresas que están basadas acá en Nueva York, con Bebo, con mi disquera que es Universal, con un montón de conexiones que tenemos. Entonces 2018 va a estar muy bueno. Va a estar caliente. Ojalá. No como en Nueva York ahorita, va a estar caliente como en verano. Bueno, así mi gente, aquí con ustedes estuvo Fade para nosotros en New York City. Gracias por tu compañía, gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Yo sé que estás un poquito ocupado y estás un poquito aquí haciendo con frío, música, pero todo haciendo bien. Música. Entonces, muchas gracias y los esperamos. Por favor, mándanos un mensajito para Sporimas TV. Seguramente a toda la gente que está viendo Sporimas TV, muchos abrazos y bendiciones de parte de Fade. Así como suena, morena. Yeah. Y un mensajito para Innovation Media. Ok. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Fade, Así Como Suena, y esto es un saludo muy especial para Innovation Media de parte de Fade. Así como suena, morena. Yeah. Mi nena no quiere que la olvide, solo la saqué a bailar y después yo la active. Yeah. Hace rato me llama a pelear, yo sé que le gusto más que con el que ahora vive. Yeah.